En el momento que te sucede algo así, lo único que piensas es que te vas a morir. Todavía recuperándose de sus cirugías, Elías Hernández Ortiz, el único sobreviviente herido de la masacre que tomó lugar en tres spas de Metro Atlanta el pasado 16 de marzo, nos abrió las puertas de su casa para hablarnos de su experiencia. De repente escuché los disparos y tiene uno que buscar en dónde esconderse en ese momento. Entonces cuando el atacante vino hacia mí, fue cuando yo lo vi de cara a cara. Entonces yo le dije al atacante que no me disparara. Y aún él así lo hizo, yo le dije, no me dispares. A la hora de bajarme yo al piso, levanté la mirada. Pero yo levanté la mirada y cuando yo levanté hacia arriba, fue donde él me disparó. En medio de todo, salió del lugar buscando ayuda con mucho dolor en el estómago. Y es que la bala impactó la frente del Cías, viajó por su garganta afectando varios órganos para finalmente terminar incrustada en su estómago. Por eso me pegó aquí, aquí. ¿Te atravesó? Sí, me atravesó todo para abajo. Cuando yo me levanté fue donde él me disparó. Sí, si no me levanto de ahí ese momento, justamente ese momento cuando él jala el gatillo, si no me levanto, él me pega en algún costado de la cabeza ahí. Es casi un milagro que Hernández Ortiz continúe con vida y nos cuenta que hubo momentos en el hospital donde por poco perdían la esperanza. En el hospital prácticamente uno está sedado, no se da cuenta, pero yo prácticamente ya me iban a dar por muerto. Ok, porque 2 días yo quedé sin señales de en coma más que todo. Al tercer día yo desperté, justamente mi esposa dice que estaba ahí, yo no me acuerdo de nada. Estaba ahí y moví las manos y dice que hice una sonrisa. Fue donde ellos vieron que yo tenía una esperanza de vivir. Hasta el momento la bala continúa en el abdomen, ya que según el CIAS, los médicos dicen que es demasiado riesgoso removerla. La cirugía que me hicieron fue acá en el cuello, porque la bala bajó y me quebró la parte de acá adentro. Entonces, de hecho, la mandíbula también se me había como colapsado también en ese momento cuando me impactó la bala. Sí, creo la nariz también se me había fracturado ese momento. La firma de abogados Rohan Lowe, quienes representan al señor Hernández Ortiz, nos comentó que hasta el momento los gastos médicos del CIAS sobrepasan los $370,000, pero continuarán aumentando. Todavía falta varias cirugías en los dientes, en la boca, con especialistas afuera del hospital. Eso es parte de los gastos. Yo creo que va a llegar más biles de los doctores, de los cirujanos todavía, y también con los gastos que faltan en el futuro. Estamos hablando de casi $500,000. ¿Hay otras demandas extra que le podrían caer y que podrían demandar? Eso es que estamos mirando, en ese es parte de la razón que nos involucramos en el caso y que el CIAS está ayudando o juntando con Rohan Law. Queríamos ayudar con el dibujo muy, muy oscuro legal. Hay cuestiones civil, hay cuestiones criminal. Él es el único sobreviviente, entonces él es un testigo bien, bien importante. Estamos coordinando el presentación de del testimonio con el alguacil, con el fiscal del Cherokee. Eso es un parte de que estamos haciendo. También estamos mirando a las armas que lo compraron y si existe la posibilidad para unos cambios en las leyes. Que entendemos es que lo compraron legalmente, pero la familia ya tenía conocimiento que él tenía algunos problemas de salud mental. ¿Cómo es que la familia no está capaz entonces para avisar a la gente, al gobierno, sobre esas preocupaciones y preocupaciones que tenía? Si tuvieras la oportunidad de decirle algo, si lo tuvieras enfrente, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué le dirías? ¿Qué le reclamarías? ¿Lo perdonarías por lo que hizo? Mira, yo no soy quien para decidir sobre alguna persona, ¿ves?
Si yo lo tuviera enfrente, yo solo lo pongo en manos de Dios y que Dios lo perdone, la verdad. Como te digo, yo no soy quien para decidir sobre alguien, no. Yo no soy de ese tipo de persona que le deseo el mal a nadie. Porque solo Dios es el único que puede decidir qué pasa con cada uno de nosotros. Todas las personas que deseen ayudar con donaciones a la familia para cubrir los gastos médicos puede hacerlo a través de su cuenta de GoFundMe. Para Mundo Hispánico, Camila Daza.